Oketra la Leal es la diosa blanca del plano de Amon. Ella representa la lealtad, la amistad, la ley, la estabilidad y la unidad del plano. Ella es una arquera la cual jamás falla. Sus flechas están hechas con material del segundo sol y estas son capaces de matar a un demonio o a un horror con solo un raspón. Su prueba es la primera y en ella se aprendía el trabajo en equipo, la confianza y la cooperación, y era en esta prueba donde se elegían los crops, los cuales eran los grupos de los iniciados quienes pasaban la primera prueba exitosamente. Fue asesinada por el dios escorpión cuando esta protegía a Samud, Hapatre y Yero. Kefnet, el pensativo, es el dios representante del mana azul y por lo tanto, el dios de la inteligencia, el conocimiento, pero a la vez del engaño y las ilusiones. Es también el creador de la Hegma, la cual se alimenta del poder del río Luxa. Su prueba es una prueba interna, durante la cual casi ningún iniciado muere, pues es una prueba donde debe confrontarse a sí mismo, pero algunas mentes se rompen ante la presión de esta. Murió junto con Oketra a manos del dios escorpión, mientras este peleaba con el dios y trataba de reparar la Hegma al mismo tiempo. Bontu es la diosa negra de Amonkhet y es ella quien representa la codicia, la avaricia, el engaño y la muerte. Son Bontu la glorificada y sus súbditos quienes se encargan del embalsamamiento de los dignos, los cuales después renacerían como los eternos. En su prueba ponía amigos contra amigos para probar su deseo de victoria, donde al final solo uno podría salir. En la prueba, los más débiles se ven obligados a sacrificarse por el bien de su crop, mientras que otros simplemente se inmolan a la propia diosa, renunciando a las últimas pruebas. Con la llegada del dios faraón, se reveló que ella era leal a Nicol Bolas, traicionando a su plano y a sus hermanos por poder, además de ser la única de los dioses de Amonkhet que no perdieron sus recuerdos, mismos que jamás compartió con los suyos. Su lealtad, sin embargo, fue pagada cuando Nicol Bolas le hirió para luego ser despedazada por una horda de eternos. Hazoret la Ferviente es la diosa roja de Amonkhet. Representa el fuego, la ira, la pasión y el coraje. Su arma es una lanza de dos picos la cual tiene el poder de apartar del cuerpo el alma de cualquier individuo, guardando el alma en las jarras secretas en las catacumbas de Amonkhet y permitiendo al cuerpo ser preparado para ser embalsamado. Su prueba es la última, ya que esta requiere enfrentar a la misma muerte con fe para esperar la recompensa del dios faraón. Hazoret luchó valientemente por los pocos sobrevivientes de Naqtamon, pero con la llegada de Nicol Bolas, esta fue derrotada por Bontu. Sin embargo, sobrevivió y continuó luchando, ayudando a los ciudadanos de Naqtamon a asesinar al dios escorpión para luego guiar a los pocos que quedaron con vida a los desiertos. Ahora le llaman Hazoret la diosa sobreviviente. Ronas el Indomable es el dios verde de Amonkhet y es el dios de la fuerza, de lo salvaje y de las bestias. Él mismo tenía una hidra como mascota. En su prueba se probaba tanto la fuerza física como el coraje y el valor de los elegidos al enviarlos a cazar o al menos a combatir ciertas criaturas, algunas veces incluso fuera de la Hegma. Él fue el primero de los cinco dioses de Naqtamon en ver a los tres dioses muertos de Amonkhet, pero al no reconocerlos no supo de inmediato su peligro hasta que ya fue muy tarde. Fue asesinado por el dios escorpión cuando trató de defenderse de este y evitar que llegase a la ciudad. Su báculo, el cual estaba roto, fue encontrado por un Kenra y usado para asesinar al propio dios escorpión. Este posee dos habilidades, la de otorgar gran fuerza a su poseedor y la de regenerar o revivir como lo hizo con sí mismo. Actualmente este se encuentra en las manos de los supervivientes de Amonkhet, los cuales están liderados por Hapatre, Samud, Yeru y Hazoret. El dios Langosta es uno de los tres dioses derrotados y luego reanimados por Nicol Bolas, usando el material de aquel plano llamado la Sotep y posiblemente la energía robada del plano de Kaladesh. Él es capaz de generar una gran cantidad de langostas de la Sotep del tamaño de un puño, las cuales devoran todo a su paso, llenando Naqtamon de un zumbido ensordecedor. El dios escorpión es el más grande en tamaño de los tres, llegando a medir hasta un 50% más que los dioses regulares y un poco más que sus hermanos. Está recubierto por una gruesa capa de Azotep y posee un veneno corrosivo que incluso logró asesinar a Ronas, el dios de las serpientes y por lo tanto de los venenos. Fue él el único de los tres que murió en los eventos de la Hora de la Devastación, siendo empalado por los ciudadanos de Naqtamon y Hazoret contra un obelisco. El dios escarabajo fue el último de los tres dioses muertos en aparecer,
y es él quien despertó las hordas de los Eternos que asolaron la ciudad como prueba inicial. Al igual que el dios Escorpión, está recubierta el Azotep, lo que le vuelve casi invulnerable a los ataques físicos, aunque se comprobó que a altas temperaturas el Azotep se vuelve blando.